Hola, mi vida linda. Ay, me enfoca. Hola, princesa hermosa. Hola, princesa hermosa. La cama entregale una sonrisita. Sabrina. Una sonrisita. Una sonrisita linda. Cosita, cosita. Cosita, cosita. Ay, cosita, cosita linda. Chicas, esa lengua. Ay, sí. Hola, mis amores, ¿cómo están? Yo por aquí los saludo. Que decidí hacer un vlog repentino. Hoy estuvimos en el médico de la bebé. Por ahí les mostré unos clipsitos. Y como me acompaña por aquí alguien especial, me invitó a almorzar. Mi mami. Nos vinimos aquí a almorzar. Ahorita les muestro qué nos vamos a comer. Y bueno, más adelantico les vamos a contar. Mientras, como estamos a una hora de camino de mi casa, el médico de la bebé, del cardiólogo, tenía que revisarla por un examen, por algo que le salió cuando nació, pero ya, gracias a Dios, gracias al universo, ya está perfecta, todo está súper bien. Y pues el doctor queda a una hora manejando de mi casa. Entonces, ahorita en el camino de regreso les vamos a hablar un ratico mi mamá y yo, contarles qué hace mi mamá acá, cómo así que mi mamá está acá, si yo estaba solita porque ahora ya está acá. Y bueno, ahora les contamos la historia de mi mami. Un besito, ya nos vemos. Estamos en Applebee's y nos recomendaron esta limonada de piña colada. Vamos a ver qué tal es. Salud, salud, pero yo acá con Sabrina agarrándola. O agarra la limonada o agarra a Sabrina. A ver. Deliciosa. Está súper rica. Súper rica, súper recomendada. En Applebee's. Ya con botica. Uy, si esto está muy rico, mami. Uy, so yummy. Qué rico. Yo tenía mucha hambrecita. Yo lo que tenía era mucha hambre. Miren esta comidita tan deliciosa. Pollito con camarones. Miren esta carnecita con puré, arrocito. Por allá la bebé. Por allá la abuelita con hambre. Y listo. Buen provechito para los que estén comiendo. Uno grabando. Bueno, ya terminamos de comer, quedamos súper llenas, estuvo súper delicioso, muy, muy rico. Me sorprendió a Polvis, esta vez muy, muy rico. Y bueno, ya la bebé está dura, le está dando todo el sol en la cara. Bueno, les cuento que, bueno, hace rato no les grabo. Pasaron todas las vacaciones. Ya la otra semana los niños entran de nuevo a estudiar. Y ya Tiaguito pues entra a su colegio grande nuevo. Oh my god, me pasé. Por aquí, sí, por aquí. Estoy por acá andando lejos. Y me pierdo porque no conozco muy bien. Y bueno, pues entonces en vacaciones no les grabé mucho porque no tenía casi tiempo para editar ni para grabar. Entonces, como no tenía mucho tiempo para editar, pues no les grababa. Les grabé, pues, por ejemplo, cuando fuimos al estadio porque pues fue algo especial. Y bueno, ¿qué más hicimos en vacaciones? Fuimos a la playa. No me acuerdo qué más hicimos así como raro. Creo que no fue más así, pero pues bueno, es que estas son las primeras vacaciones que me toca con los tres niños sola en la casa. Entonces pues era como acoplarme a esa nueva rutina de tenerlos a todos en la casa 24/7, atender a la bebé, atender a Tiago, obviamente con la ayuda de Sammy, esa niña mejor dicho, ha sido una hermanita estrella. Me ha ayudado muchísimo. Obviamente
pues no le dejo tampoco la carga de que ella me cuide los niños, sino pues ella me, con las cosas de la casa, ella todos los días hace la, hace lo de la loza, que pues no es lavar loza, sino pues es limpiarla para meterla al dishwasher. De repente si tengo que ir al baño, si tengo que comer, me ayuda con la niña, o si le estoy dando pecho a la niña, acompaña a Tiaguito. Y bueno, a Tiaguito pues sí, él, yo sé que él le ha dado duro porque pues como la bebé me consume tanto tiempo, entonces pues él también quiere su atención. Y bueno, entonces estar como en ese balance de estar con la bebé, también con Tiago, también Sammy, ella también necesita a su mamá, ella también quiere a su mamá. Aunque como son adolescentes, no dicen que no, pero obviamente en el fondo ella también a veces quiere compartir conmigo, contarme sus cosas, mostrarme sus cosas. Y bueno, así que pues han sido unas vacaciones rudas, caóticas, pero lindas. Feliz con mis nenes. Y bueno, otra de las cosas que son nuevas para mi familia, que nos tiene muy contentos, los niños están felices, es obviamente que tengo a mi mami aquí cerca a mí. Y que pues yo les había dicho que ella vivía en Utah, y bueno, pues tomó la decisión y se vino a vivir aquí a la Florida. Y después de tanto tiempo, ay, por fin se vino cerca a nosotros, a los niños, ¿no? Sobre todo los chiquitines. Ellos todas las semanas, al menos un día a la semana, se van para allá. Ellos ni siquiera preguntan prácticamente, sino agarran para donde su abota. Pues Sammy y Tiago, obviamente Sabrina, ¿no? Porque ella está muy chiquita. Y pues también nos ayuda un poco a Villa y a mí a como que tener un poquito de paz y tranquilidad en la casa. Pues obviamente igual tenemos a Sabrina, ¿no? Pero pues una cosa es solo Sabrina y otra cosa es todo el chinerío. Y ellos felices de irse allá a donde mi mamá. En estos días también les podemos hacer el tour de donde vive mi mami. Que lo organizamos todo bonito, le decoramos todo bonito, yo le ayudé a mi mami, Villay también le ayudó a armar unos muebles, todo le quedó Sammy la... Sammy también, Tiaguito también, y le quedó, es una parte de estudio chiquito, pero le quedó todo bonito, así todo bien puestecito, todo bien lindo en el apartamentico. Y bueno, la venida de mi mamá aquí, uy, como vieron en el video de la sorpresa, fue, mejor dicho, fue una cosa loca, fue una cosa de secreto, porque pues, bueno, ella me había dicho que se venía, y, un momentico, porque tengo que cambiar la dirección, porque yo había puesto la dirección para acá, porque me estaba mandando por otro lado. ¿Qué estaba diciendo? Ella me había dicho que se venía. Ah, sí, bueno, entonces ella primero compró ticket, me hizo comprar el etiquete y todo. O sea, ella compró el ticket y todo, y pues yo se lo compré por internet y eso. Porque pues yo soy la que le compra siempre los tiquetes y todo eso. Pues le ayudo a comprárselos. Pues. Y entonces compramos tiquete y todo para que tú te vinieras, ¿no? Y era un lunes, y entonces lo que faltaba era comprar el tiquete al perrito, a Tommy, que es el perrito de mi mami. Y entonces mi mamá estaba, que un día que se venía al avión, y otro día, no, que si me voy por carretera, porque ella tiene su carro y tenía un poco de cosas, pero entonces sí, entonces era que tenía que mandar, y estaba pensando en mandar el carro como en un camión, una nana de carros, sí. Exacto, con las maletas todas adentro, y pues que el carro se viniera para acá. Pero entonces estaba como indecisa, porque ¿cuánto era que te cobraban? 2200, entonces pues obviamente desde Utah pues es lejos, ¿no? Y 2200, y pues obviamente 2200 es bastante dinero. Entonces, cuando mi mamá dijo, no, que 2200, nosotros ya más o menos, o sea, averiguando, sabíamos que sí, que eso era como más o menos lo que le iban a cobrar.
Entonces, ya era un hecho que me iba a venir. Sí, o sea, exacto, en avión. Porque mamá, sí, porque yo en carretera, mi mamá sola, pues no, o sea, eso es muy, o sea, sola ella, pues no aguantaba. Y pues yo, si yo tal vez no hubiera tenido a Sabrina, de repente yo me hubiera ido y bueno, ahí, pero pues obviamente con la bebé yo pues no podía. Como 3 días. Sí, y yo averiguando por internet, había un horario, como un programa para 5 días. Que fue el que te mostré para que fuera como suave y pues quedándose y todo eso. Que de hecho busqué en internet como un plan de viaje que sea pet friendly, que sea para con perros. Y entonces te muestra como hoteles donde te aceptan con los perritos. Y pues yo se los mostré a mi mamá, no sé qué. El caso es que mi mamá dijo, nosotros tenemos un chat de la familia, y mi mamá dijo en el chat de la familia que ya iba a hacer lo del carro y que le cobraban 2.200. Y entonces cuando mi mamá dijo eso en el chat, que mi hermano por el interno le dijo como, mamá, le van a cobrar todo eso, no sé qué. Y mamá, sí, no sé qué. No, pues yo me voy. ¿Qué te digo, Alejandro? Me dijo, no, mami, ¿cómo vas a pagar todo eso? Pues yo más bien, pues me paga a mí el pasaje y yo voy y la acompaño y llevamos el carro los dos y eso. Yo pues, yo no lo dudé ni un segundo, porque era verlo. Obviamente. Porque hacía año y medio. ¿Cuánto? No lo veía. Sí, hacía año y medio que mi mami no veía a mi hermano. Y yo nunca había durado tanto tiempo sin él. De mi hermano, sí. Y ni de Carl, porque contigo también yo venía más o menos como 3 veces al año. Por ahí. Plan también era porque, o sea, la idea era, o sea, eso, y de venir a de una vez conocer a Sabrina, porque ellos no conocían a la bebé, y entonces ellos pensaban como viajar a mitad de año, pero pues eso fue en mayo, entonces, bueno, no, eso fue como en mayo, sí, entonces pues se adelantó. Se adelantó el tema, entonces, y yo nada, ni idea, y mi mamá diciéndome, no, yo me voy con una amiga. Con una amiga. Yo me voy con una amiga que también. Yo me comí el cuento de que una amiga que también quería venirse para Miami, que se venían las dos y que se alternaban en la manejada. Pero a mi mamá no le gusta mucho soltar el carro tampoco, entonces, pues porque no se siente tan segura. Y entonces, yo imagínate, mi mamá venirse sola con una muchacha. Ay, no, yo dije, no, va y le pasa algo. Ay, no, Dios mío, mi mamá y sus aventuras, Dios mío. Y yo no, y ahora ella. Y el tiquete, ahí quedó, el tiquete se perdió. El tiquete se perdió y ya no. Y yo, mamá, pero segura. Y yo igual, yo lo iba a llamar a cancelar, pero pues a llamar como a avisar que ya tú no ibas, porque igual no devolvían. Pero yo dije, no, yo más bien lo dejo para última hora, no vaya y sea que ya al último momento se arrepienta. Y entonces, que entonces yo dije, bueno, dejo el tiquete. Nada, entonces no, mi mamá seguía que entonces que se venía. Y entonces era, también estaba un poco que yo, porque mi mamá, porque yo le iba a poner los aretes a la bebé. Entonces yo quería ir con mi mamá, pero mi mamá como pues retrasó el viaje para poderse venir por carretera, pues entonces me tocó ir sola. Entonces eso también yo, mi mamá, hombre. Entonces también mi mamá se venía en mayo para también alcanzar a estar en las graduaciones de Tiaguito y de Sammy. Y ya, y entonces ellos por carretera y mi mamá hablando, yo pues como yo también acá embolatada por los niños y todo eso, y entonces nosotras por cámara no hablábamos, ¿cierto? No, por cámara no hablábamos. ¿Nunca sospechaste? No, yo no sospeché. No,
por cámara no hablábamos, hablábamos era por voz. Sí. Por eso no sospeché. Y entonces como ella iba con ahí con su amiga supuestamente. Y mamá, no, no sé qué, vamos a parar acá. Yo, y mamá, y yo, y mami, ¿cómo vas? Y mamá, bien, bien. Y yo, mira, mi mamá, como fuerte, mi mamá ahí dándole carretera tan larga, mi mamá tan valiente y tan fuerte. Mi mamá, yo, bueno, de pronto es que como ella está acostumbrada a manejar, no sé qué. Y mi mamá, no, y solo por ahí de vez en cuando hablamos así de a poco, no mucho. Y VJ era el que más estaba... entonces, ¿cómo fue la parte de VJ? Porque VJ supo, ¿cómo fue eso? Porque... ¿Y dónde iba? ¡Ay, no! Pero lo de la varada, ¿fue cuando la varada? Falta contar la varada. Sí, la varada. Esa fue otra, mi mamá salió. Salió tarde. Iba a salir más temprano, pero pues qué va, como siempre se hizo tarde, alistando, porque tenía que montar todo el carro. Cuando como a las 3 horas de haber salido, me varé. Ay, Dios mío, yo, ay, yo no, y ahora mi mamá, Dios mío, ella por allá sola, y yo era VJ, llámela VJ, usted esté pendiente, porque yo igual, ¿yo qué iba a hacer? Y entonces, pues VJ de repente, sí, y VJ fue el que estuvo llamándote pendiente, que esto, y fue por eso que él supo, no, ¿o cómo VJ fue? VJ sabía antes. ¿Ah, de antes? Sí, a ver, ¿cómo fue eso? Porque VJ empezó a decirme que cómo se me ocurría venirme sola. Ah, porque VJ sí le decía a ella de una. Que yo no sé qué, yo que no, que tranquilo, que todo va a estar bien, que no sé qué. No, pero tú cómo se va a venir sola. Y bueno, y él pues estaba bastante preocupado. Como afán. Porque yo me venía sola. Que no, que a mí cómo se me ocurría hacer esas locuras. Y le dije, ay, bueno, mejor yo le voy a decir la verdad, pero no le voy a decir nada, Carol. Pues como por quitarle esa preocupación a él. Entonces le dije, lo que pasa es que Alejandro va a venir. Por eso es que él estaba tan tranquilo. Y se va a ir conmigo en carretera. Claro, por eso él estaba tan relajado. Por eso él no estaba afanado, él estaba más relajado. Pero porque él ya me tenía tosigada de que no, de que qué locura, de que cómo se le ocurre, que no sé qué. Y no, pues así fue como. ¿Y entonces fue? ¿Y qué dijo? ¿Tú te acuerdas? Pues sí, no, pues ya que ya pues quedó tranquilo. Pero no, no te dijo. Bueno, mejor sí, no sé qué. Y ya pues quedó tranquilo. Y por eso es que me imagino que él de pronto también no estaba así como. Obvio, por eso estuvo el más relajado y echaba chiste y todo. Porque fue cuando, pues, si mi mamá se varó, el VJ, me acuerdo que Alejandro no decía nada en el chat. Nada decía chat, porque obviamente, pues, él estaba ahí. Y VJ dijo, pero el Alejandro ni siquiera se preocupa por su mamá o algo así. No le dice nada a su mamá o algo así. Dijo, yo lo cogí como en chiste, ¿no? Yo de pronto él la llamó internamente y ya, o sea, yo independiente. Pero VJ, claro, el VJ y la mamá, y Alejandro no está pendiente de su mamá, no sé qué, pues, claro. Por lo que estaba ahí con ella. Imagínense, se varó. O sea, menos mal, hablando ya que después hablamos, menos mal se varó apenas salieron. Porque como una hora de salir. Sí, porque qué tal, porque lo pudieron llevar al taller en grúa, no sé qué. Tocó regresarnos a Salé y esa noche quedarnos en un hotel. Ahí en Salé. Pues hasta el otro día arreglaban el carro. Exactamente. Hasta el otro día salimos al mediodía. Y entonces menos mal fue ahí, no fue por allá en mitad de camino, porque ahí sí, ay, Dios mío, hubiera sido terrible, porque sin conocer a nadie, por allá a la mitad del camino, cuando tú te volviste para donde el taller que tú conocías y todo eso, ahí lo arregló, sí, el que te vendió el carro, sí. Y ya ahí le dieron de largo y se tomaron 3 días, ¿no? Sí. Fueron 3 días, se quedaron. Al final no fue mucho porque, pues, Alejandro. Claro, pues Alejandro. Pues yo le ayudaba. Carmen dice que Carmen se ríe cada vez que tú dices eso. Ay, sí, también. No, pero yo le ayudaba por ahí 2, 3 horitas, así. Le ayudaba yo y eso era algo para que. ¿Y Carmen manejaba también o Carmen no? Carmen no manejó. ¿Carmen no manejó? No. Sí, Alejandro manejó casi todo. Pues claro, él ya, la su experiencia y todo, él ya, pues, ya más relajado. Él, claro, ese es otro tema, manejando ellos. O sea, confianza en el sentido, se refiere a mi mami manejando, que se siente tranquila, segura mientras mi hermano maneja. Sí. Yo no. Sí.
yo no. Porque maneja rápido. Sí, él maneja muy heavy, más allá en Bogotá, que obviamente es el manejar en Bogotá, como es tan agresivo. Yo ya acostumbrada, ya a mí se me ha olvidado cómo era manejar allá en Bogotá. Y acá cómo se maneja tan tranquilo y esto. Y cuando fui a Colombia, yo era así agarrada. Yo era yo al lado y embarazada, agarrada. Yo, ay, Alejandro, Alejandro. Ay, no sé qué. Y eso, ni, 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 ni. Por, uy, Dios mío, santo. Eso que no andaste con él en la moto. Yo andé con él en moto cuando, antes de venirme para acá, cuando vivía en Colombia. Yo me le monté como dos veces, tal vez. Sí, pero en algún... En sí, alguna, claro. ¿Cómo creo es que llaman ellos? En la... una carrera, ¿no? ¿Cómo es que le dicen? No, en una rodada. En una rodada. Una rodada, sí. Es que creo que una o dos veces. Alejandro está aficionado a su moto y sí, tiene una ellos salen... Y los fines de semana se van con los compañeros del club. Tienen como un grupo. Y se reúnen, sí, como una o dos veces por semana y van a... A rodar en la moto, es bien chévere, sí. Sí. Eso es bien chévere. ¿Y qué? ¿Y entonces? ¿Y qué pasó en el camino? ¿Qué viste? Cuéntanos sobre el camino, tu experiencia del viaje. No, pues, o sea, los paisajes súper lindos. El viaje me pareció espectacular porque conocimos paisajes muy, muy lindos, muy bonitos. La carretera súper buenísima, no tuvimos ningún percance, gracias a Dios, todo fue perfecto. Las ciudades que llegábamos también nos fue muy bien, en realidad fue una experiencia muy chévere, sobre todo porque estuve con mi hijo, ¿no? Ay, eso fue para mí, yo creo que una de las alegrías más grandes es que... Volverlo a ver, haber hecho ese viaje con ellos, fue como ese momento con ellos, ese momento con ellos otra vez. Ay, compartir, sí, fue verdad que para mí fue una gran felicidad venirme. Bueno, yo desde que conocí acá a Stuart, que fue cuando Carito se vino de Nueva York para acá hace 4 años ya, ¿no? En el 2019, marzo 2022. 3 años y larguitos, tres años y pico. Y yo conocí esta ciudad, me encantó. Me encantó, yo me enamoré de esta ciudad y no, yo siempre tenía, mi gran sueño era vivir acá, en Estocolmo. Pero pues yo lejos de imaginarme que fuera a vivir acá, la verdad, nunca. Pero pues uno siempre como que guarda esa esperanza de que, porque me encantaba, es una ciudad súper tranquila, pues limpia, tiene paisajes espectaculares. Es playera. Ay, sí, no, yo pensé que cada vez que el trabajo mío es manejar todo el día llevando deliveries, entonces conozco mucho, me toca recorrer mucho por acá y por acá cerca de las por San Luis y casi que llegando a Júpiter, y de verdad que son unos paisajes hermosísimos, muy lindos, los puentes, cuando uno pasa por un puente al lado y lado mar, ay, eso es algo maravilloso, lleno de palmeras y todo, la verdad es muy lindo esta ciudad o este pueblito, como le dice mi hija. Mi pueblito, yo amo mi pueblito. Sí, muy lindo esta ciudad, me encanta. Y el clima, ni se diga. Ah, sí, el clima espectacular, porque bueno, en Utah son casi 8 meses de frío y vas... O sea, me tocó 2 inviernos allá, pero duros, porque me tocaba trabajar en el carro y en muchas otras cosas trabajé, pero muy duro. El frío es bastante duro, entonces. Salé es una ciudad también muy bonita, pero ay, no hay como estuve. Muy sí, diferentes, sí. Sí, claro, totalmente diferentes. Sí. Pepe, pe, pe. Ay, no, sí, entonces esa ha sido la nueva noticia de tener a mi mami aquí cerca, que los niños tengan, oh my god,
Tuve que frenar porque había una tractomula. Y sí, es una alegría tener a mi mamá cerca. O sea, tener, primero, o sea, uno, tener a un familiar cerca, porque nosotros pues somos solitos. Y dos, mi mamá, que ese familiar sea mi mamá. Que mis niños están felices de tenerla. Ay, Tiaguito se pone tan feliz cuando la ve. Pues Sammy, que está en su adolescencia y menos expresiva, pero ella ama ver a mi mamá, ama quedarse donde mi mamá. O que la invita a que se quede en la casa, que sabes la que te invita a que hagas pijamadas en la casa. Puta, quédate. Sí. Así no esté conmigo, pero ella, desde que yo esté ahí, está. Ella está, sí, ella está feliz, ella de saber que mi mami está ahí, que está cerca, es una cosa. Yo sé que acá en esta ciudad le queda muchísimo más cerca a Alejandro y a su familia para que vengan acá. Exacto, ese también es el otro tema, que mi hermano viene más a la Florida a que ellos vayan hasta Utah, porque Utah es más lejos, es más caro, en cambio la Florida es más accesible. Eso también me trajo mucho acá, porque yo sabía que podía ver más a mis nietos de Colombia, a mi Vale, a mi Nico, los podía ver y a Alejito, Carmen, o sea, es más fácil reunirnos acá que yo estando viviendo tan lejos. Y la verdad yo me sentía como aislada, me sentía como que, ay, Dios mío. Como por allá. Sí, cuando yo veía que Alejandro venía, que yo no podía estar aquí, ay, Dios mío, eso por mí era terrible. Pero bueno, no estoy en Colombia, pero estoy acá mucho más cerca, y entonces acá es como más fácil, más accesible que que hay veces que viene hasta 2 veces al año, 3 veces al año, Michelle, hay veces que viene varias veces, y así se demore una semana, pero vienen más seguido acá. Claro. Que allá donde estaba yo. Pero bueno, al menos conoció San Ley, papi. Ah, sí, Alejandro y Carmen conocieron San Ley. Y no solo San Ley, también conocieron varias otras ciudades. Un estadio que es de la Mercedes, mi hijo es en Atlanta. A la Mercedes, no, el estadio. Creo que es en Atlanta. En Atlanta es el estadio, sí. Entendí, es una planta. Sí, en Atlanta, y no, el feliz, porque pues él tiene su carro de en Colombia, es un Mercedes, y él ama todo lo de la Mercedes. Él se la pasa sacando muchos autos en su Instagram. Él tiene una cuenta de Instagram. Mi hermano tiene su Instagram, que es doctor, mi hermano es odontólogo, tiene su cuenta del doctor John Cruz. Y tiene otro Instagram que es un Instagram de carros, de Mercedes. Y sube solo Mercedes. Solo videos de. O también de carros, también de otros carros así, que son así todos chéveres, todos deportivos, así carros todos fancy. Sube también. Yo les voy a dejar aquí el Instagram de mi hermano de los carros. De los de Mercedes, sí. Que sube videos para el que le guste los carros. Ese Instagram es. Yo creo que eso fue una de las cosas más extraordinarias que le pudieron pasar a él, de haber estado en ese estadio. Que sacó yo un poco de fotos de él y Carmen ahí en el estadio. Sí. Y sí, mis amores, pues eso les cuento. Esas ahí ya saben más o menos las razones por las cuales dejé de grabar tanto. Y la nueva gran noticia de que mi mami ya está cerca. Y ya tuvimos ahorita este momento para contarles. También les quería contar que más adelante tengo un proyecto para un mini proyecto para Tiaguito, ahorita que va a empezar su nuevo colegio, que va a empezar como ya su vida más así de niño grande, académica. Entonces le voy a organizar así como una paredcita con su escritorio para que haga sus tareitas y sus cositas y todo eso. Y como le voy a organizar más una librerita, de ahora en adelante vamos a leerles más
libros. Vijay le leía por lo general todas las noches un libro a Tiaguito, y, pero salimos a vacaciones y como se acuestan tan tarde, y Vijay a veces no se acuesta tan tarde, entonces pues como que se nos fue la rutina, pero ahorita como otra vez vamos a volver a la rutina, entonces otra vez. Entonces ahorita otra vez, y vamos a, también quiero empezar a leerle a Sabrina, porque a Sabrina no le leo y sé que es bastante importante y que le ayuda muchísimo a ella, entonces quiero acomodarle la librería, una librerita mejor, y bueno, van a estar viendo cómo va quedando. Y ya, mis amores, entonces muchas gracias por escucharnos. Me dejan en sus comentarios qué opinan, qué me cuentan, me cuentan más sobre ustedes. Muchísimas gracias, les mando un beso grande, gracias por vernos, gracias por seguir, a pesar de que no he estado subiendo muy seguido, de estar ahí pendiente de mis videos y de verme a mi familia y a mí. Les mando un beso gigante, un abrazo gigante. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Nos vinimos al cine todos como una familia que somos. DJ, Sabrina, Tiago por allá adelante. Aquí y voy yo, por allá va Sammy. Nos vinimos al cine a ver esta. Super Pets, creo que es. ¿Eso que ven ahí? Bueno, vamos súper tarde. Empezaba a las 8:10 y son las 8:22. Así que les estoy mostrando así de rapidez. Y yo ni me acordaba, las compré desde la semana pasada. Así que nos vinimos a todas. Vamos a ver cómo nos va en la primera ida a cine de Sabrina. Ay, aquí estamos. Vamos a ver cómo nos va en la primera vez. Now finds himself behind bars. I'll destroy you all! As my best friend. And mentor. Best friend and mentor. Wow's fearsome superpowered criminals, Stryker's Island is the world's most inescapable prison. Which is where you dorks come in. Is it? Coronamos la movie. Durmió, se despertó, brincó. Pasó. De todo. ¿Te gustó la movie? ¿Sí? Estuvo cool, estuvo súper cool, súper bonita. ¿Cómo es que se llama la movie? Super Pets. Super Pets. Super linda. Y yo ya estoy dura como una loquita. Ya tiene sueño. Estamos esperando que Sammy vaya, que está en el baño. Y ya nos vamos. Y ese chiquitín se durmió en la mitad de la movie. Así está todo dormidito. Y bueno. Aquí vamos para la casa. Son las, déjenme ver, son las 10 de la noche, 10:10. Y ya así terminamos nuestro día en las movies. Se abre la puerta y se apaga la luz. Todo está oscuro y apareces tú. Caminas elegante y divina. Todos suspiran al verte llegar. Y todos sueñan poderte besar, me miras, no saben que eres mía, hey.